tipo plomito. A las 7 de la noche del sábado fue sacado el primer vehículo robado de la concesionaria ubicada en el sector Marianitas de Calderón, norte de Quito. Fortuner. Y a las 9 de la noche, otros 5. La policía los contaba uno a uno este domingo tras recabar imágenes de cámaras del sector. A ver, ahí pasa una camioneta. Van 2 Fortuner, 2 Hilux. Hasta pasado de las 10 de la noche, en un lapso de 3 horas, 30 ladrones encapuchados y armados amarraron a 2 guardias de seguridad y un conserje y se llevaron 24 vehículos cuyo precio varía entre 50,000 y 60,000 dólares cada uno. Esta cámara de seguridad fue la que captó el traslado de parte de los vehículos desde la concesionaria hacia la Panamericana Norte. Y fueron las únicas imágenes que sirvieron a la Brigada Anticriminal de la Policía para identificar y recuperar los primeros 7 vehículos el domingo, pues la concesionaria no tenía. Lo que nos llamó la atención es que no teníamos cámaras de seguridad, había una serie de situaciones que debilitaban la seguridad propia de los concesionarios. En Quito el domingo se recuperaron 2, uno en un solar baldío en la Mena 2 en el sur y otro en un parqueadero de un condominio en el sector El Bosque en el norte. Los otros 5 estaban abandonados en terrenos baldíos de Santo Domingo y en Buena Fe en la provincia de Los Ríos. La mañana de este lunes hallaron otros 15 en Quito. Se presumen que estaban destinados para el uso de bandas delincuenciales. Estamos mirando algunos enlaces en la investigación que nos puedan llevar a qué organización estaría atrás de este ilícito. No es un delito de oportunidad, sino más bien es un delito planificado con información. Sabían que estaban los vehículos, que había algunas llaves. La policía confirmó que un conductor de una aplicación móvil tenía las llaves de uno de los vehículos robados y fue detenido. Los uniformados siguen en las diligencias de recuperación de todos los automotores.